a la próxima psicografía y quizá es bastante claro lo que dice Benjamín. Una de las más polémicas, ¿no? Aquí entramos ya a la discusión de una eventual tercera guerra mundial. Según efectivamente. Las profecías del llamado Nostradamus sudamericano. Esto fue dibujado en 1932. Y lo que dice aquí Benjamín Solari Parravicini es simple. Tres guerras. Tres guerras. Pasó la primera, pasó la segunda, y cuando llega la tercera es la pregunta. Lo cierto que según la tradición, Benjamín Solari Parravicini llegó y profetizó esto. Impresionante. La duda que cabe ahora es cuándo se detona la Tercera Guerra Mundial. Esa es la pregunta. Pero lo dijo con claridad y bueno, nosotros al menos dentro de este contexto profético, recordemos siempre que estamos en un momento de revelación de la verdad, que es parte de los tiempos que se están viviendo. Y bueno, si ocurren estas cosas, debiesen ser próximamente, en vísperas de septiembre, de la cuarta luna roja. Doctor Fail, ¿se habla alguna vez de una cuarta? Mira, es que ni siquiera... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo espero que esta profecía nunca se cumpla, ¿no? Ni la de Nostradamus, ni la de Parravicini. Porque si estamos cerca a una tercera guerra mundial y nunca se habla de una cuarta, es bien inquietante lo que puede pasar a una tercera, ¿no? Pero fíjate que que hasta ahí no más llegamos. Efectivamente. Ahora, Nostradamus no habla de una cuarta. Y Parravicini tampoco. Y Parravicini tampoco. Como estamos viendo en esta psicografía. ¿Por qué es esto importante para nosotros, querido Ignacio, y para todos los amigos en casa? Porque esto, desde nuestro punto de vista, es profecía no cumplida aún. Entonces todavía se puede hacer algo. Todavía al presentarla esta profecía, uno no sabe las fuerzas cósmicas que pueden influir y quizá no se cumpla. Pero para Parravicini fue claro con lo que se está mostrando en pantalla de una tercera guerra. Pero esto es lo fantástico, al menos del ejercicio y bueno, del trabajo que uno hace al meterse en estos profetas. La profecía es un don divino, don de ver cosas y situaciones que no han ocurrido, ver lugares distantes por meditación y por mística. Algo que fue borrado durante el siglo XX, pero la mística afortunadamente siempre ha estado presente. Esto es bien impresionante, Cristian, porque da la sensación que es el hombre, el ser humano, nos hace cargo de sus miserias, sus mezquindades, sus conflictos limítrofes, y no pone atención a estas profecías. Si va a tener que enfrentar una tercera guerra mundial y no va a haber una cuarta para contarlo. Y no va a haber una cuarta. Me hiciste acordar las palabras de Einstein, que dice, no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, algo así dice, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con piedras y palos. Es decir, es posible que si hay una tercera guerra mundial sea una devastación. Yo tiendo a creer... Eso decía Einstein. Sí. El ser humano volviendo en una cuarta guerra mundial a su más pedestre origen. Así lo dijo Einstein. Si es que hay una tercera, no lo sé muy bien cómo ocurrirá, pero la cuarta, si es que hay, va a ser con palos y con piedras. Yo tiendo a pensar que la única esperanza dentro de este escenario mundial, y lo he señalado muchas veces, es nuestro continente. Somos la única isla donde puede surgir la sabiduría y bueno, y la aceptación de todas las personas. Afortunadamente aquí pueden convivir en paz personas y naciones que en otras partes son enemigos. Por eso es muy importante observar esto y predecirlo y anunciarlo para que ojalá no ocurra. Pero Parravicini fue clarísimo. Tercera guerra mundial.
Si quieren, vamos con la próxima.